A ver, yo quiero entender. Si esto no es un disfraz, ¿dónde está su ropa? ¿Saben qué? Ya. Me rindo, tía Yayita. Jimena te mintió. Yo no soy Carlos Andrés de la Valle Yorbegoso y Finas Hierbas. Es mentira. ¿Pero qué dices? ¿Y quién eres, entonces? Sí, ¿quién eres? Me llamo Tristán Calvo Vergaray. Y soy un guachimán. Sí, me he visto como guachimán, chambeo como guachimán, vivo como guachimán, como guachimán. Soy recontra misio, soy guacha de mucha honra. Y Jimena seguramente te mintió porque seguro se avergonzaba de mí. Ahora que les he dicho esto, seguro no querrás ni hablarme. Ay, yo me muero muerta. ¿Cómo que la señorita Jimena del Solar Noriega, tataranieta del conde Ojarredonda y Árbol Florido, es la novia de un guachimán? ¿Pero qué le pasó al mundo que no se acabó el 21 de diciembre del año pasado? ¿Qué le pasó a las mayas? ¿Qué le pasó a las mayas que no captaron las señales del apocalipsis? Pero Tristán, ¿qué exótico es esto, en realidad? ¿Ah? Por fin mi sobrina se quitó los prejuicios de la cabeza y está con un verdadero representante de la inclusión social. Era bastante menos tonta de lo que pensé. Es que me sorprende. Tía Yayita, ¿en serio piensas eso? ¿Sí? Señor Jacqueline, disculpe, ¿no? Pero a mí también me sorprende. O sea, cada quien en su lugar. A ver, querida, si eso fuera así, tú deberías de seguir fregando pisos y friendo merluza en el barrio de Lavapiés. ¡Que viva la inclusión social y la democracia, hostias! ¡Que viva! ¡Hostias! Venga, sobrino, ven aquí, dame un abrazo. ¿En serio? Venga, sí, un abrazo fuerte, venga. Con confianza. Abasto, tubi, abasto. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa tontería, Salvador? Yo te hacía más sensato. Por favor, capitán. Si mal no recuerdo, por poco se desgracia la carrera por golpe de Aurelio porque casi violó a Iris, ¿cierto? Tú mismo lo has dicho. Casi me desgració. Me suspendieron, luego me metieron en un juicio. Fue la me reír de esta comisaría. Pero escúchame, por más que el motivo sea muy noble, no podemos violar la ley. No podemos saltarnos los procedimientos. ¿Y qué pasó con la tal emperatriz? Está como no había. Algunos periodistas dicen que fugó de incógnita a Jamaica. Casi siempre la soga se rompe por el lado más débil. Y ustedes pagaron pato. Igual que yo. Mañana me voy a Iquitos. ¿Por qué Iquitos? Eso es lo que consigo por hacer bien mi trabajo. Que me manden lejos. En fin, mira, yo sé que no puedo aliviar el dolor que sientes ni solucionar el problema de Catalina. Pero permíteme un consejo. Ten paciencia. Ten muchísima paciencia, muchacho. Bueno, suerte. Cuídese, capitán. Joven, le traigo su juguito para que tome. Gracias. ¿Deseas que te ayude en tus tareas? No. ¿Estás seguro? Por favor, déjame solo. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Ay, amor, disculpa la demora. Tuve mil cosas que hacer. Ya te compré los libros que me pidieron. He mandado a hacer una misa de sanación por Catalina. ¿Me acompañas? Mejor no. ¿Pasa algo? Federico, ¿qué pasa? No quiero que me secuestren y te vayan a disparar. No quiero que te vayas al cielo con mi otra mamita. Yo solamente quiero ser feliz contigo. Mi amor, ¿qué ocurre? Lo vi a Duque y él me miró. No te va a pasar nada. No te va a pasar absolutamente nada, te lo juro. Quiero denunciar a un delincuente que está merodeando mi casa. Señor Jacqueline, ya mucha democracia, ya mucha democracia, ¿de verdad? Lo siento mucho, yo no puedo con esto, me parece una cosa horrible. ¡Qué falta de charm y de valores! ¡Charm! Tía, no sabes cómo me alivia que me digas eso. Ahora que regreses, Jimena, todo va a ser mejor de lo que yo pensaba. Tía Yita, eres lo máximo. Claro, cariño.
Venga, cuéntame. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Tienes vocación? ¿Te pagan bien? No, pues tía, espérate, ¿cómo me van a pagar bien, tía Bellita? No, tampoco te estés burlando de mí en mi cara. Ahí no se explotan más que Rata Blanca de Año Nuevo. Pues buenas noticias. Se acabaron tus problemas de dinero. ¿Ah, sí? Que con esa gracia que la naturaleza te dio, tienes todo lo necesario para ser el hombre biónico. ¿El hombre biónico? ¿Yo? Sí, y a la prueba me remito. ¿Bionical Man? Sí. ¿Johnny Pacheco? Sí. ¿Mickey González? ¿Mickey Mouse? ¿Mickey? ¿Mickey, Mickey, Mickey? Tú mismo con tu organismo. Con estos videos verá que su hijo será el goleador del campeonato. Ok, gracias. Acuérdese de mí, ¿eh? Gracias. Okay. Regrese pronto. ¿Qué tal? Uy, hijita, qué contenta te veo. ¿Qué te pasa? Este era el problema. ¿Para qué contratar a un gasfitero si yo lo puedo hacer mejor y gratis? Señora Pilar, ¿cómo está usted?